Tengo el honor de estar en el Palacio de la Moneda con Pablo Ilabaca, que hoy ha recibido un premio y todo chancho en piedra, premio presidente de la República de la Música Popular. Felicidades. Muchas gracias. Y Pablo nos va a recomendar 5 videos chilenos que le gustan muchísimo. Y que lo está pensando. Pero ya me había adelantado algo. Eso de los prisioneros internacionales, yo creo que es la raja. Súper clásico. Hacer un buen video con Nada de Plata, como está el museo, es muy en el espíritu chancho también. Sí, la austeridad a la fuerza de repente. Muy bonito, sí. Como medio clinismo, así. Pero ya vi una entrevista de él en la hora 25 y me pareció que es un tipo bien la mano. Creo que ya compro lo que hace. No sé cómo se llama el video, pero va a estar aquí comentado. Hay otro de Guiso, que no recuerdo el nombre tampoco, pero es como esas fotos nomás. Son como dibujos en una pared. Es bien White Stripes, ¿sí? Ah, se llama... Lo hizo... ¿Se me olvidó? Estoy que pasa... No sé cuál es. No, hombre. Hay uno, bueno, uno... no tiene cerca de recomendación, pero los chanchos, el video socio. El tema socio que lo hizo Francisco López Valle. Un gran amigo nuestro que era de en Francia. Socio es uno de mis videos favoritos de todos los tiempos de la música chilena. ¿Por qué te gusta tanto? Porque lo sufrimos mucho para hacer ese video. Estuvimos 3 días grabando en cine. No sé si era, creo que eran Super 16. Y ¿tres días? 3 días. El director de foto, que se llama Paul Luján, me acuerdo que cayó en colapso porque no se le había acabado la plata y se puso a llorar un día que no había cagado, como que el video se iba a las pailas. Y pues, lo sacamos adelante igual. A puro ñeque y la dirección artística, creo que está muy entretenido. Me acuerdo que la última toma nos disfrazamos de astronautas y nos fuimos a caminar por el paseo humano y toda la gente piensa estos hueones. Y bueno, me falta uno. ¿Ese es el primer video de Chancho en Piedra? Ese es el tercer video de Chancho en Piedra. El primero se llamó Sin Frío de Cuna, lo dijimos nosotros en el anfiteatro del Estadio Palestino en el Centro. El segundo fue Guachupere, que lo hizo el Rompoy, y el tercero fue Sosoma. ¿Y otro video te sabes? Queda el último recomendado. Después tú editas este pedazo. Sí, no, esta parte no va. Mientras tanto le muestro la moneda. Estamos en el Salón O'Higgins. Dame un tiempo. ¿Qué le pasó? No se acuerda de un video. Ya es, ¿cuál? Uno, dos, tres. ¿Cuál sería? El disco Fome, ¿no? ¿Cómo se llama esto? El disco Fome... ¿Cómo se llama, Leo? Eso es Mambo. Contrátame una gira por el sol. Bueno, siempre me gustó. Todos los videos que dije el Mambo de esa época son súper buenos. Mucho que lo cierto, tenía harta plata y... Chivo. Más lucas. Pero gracias a estar en tener poca plata y hacer una buena cosa. Ah, y los lejanos 90. Pablo Ilabaca, un honor entrevistarte y estar contigo esta tarde en La Moneda, en bccl.tv.